El Instituto Electoral de Quintana Roo dio cauce a las plataformas electorales de cada uno de los partidos políticos para conocer las estrategias de gobierno a seguir en caso de que se ganen las elecciones locales. Al respecto, el consejero electoral Jorge Chanco, presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión del IECRO, explicó que estas plataformas electorales representan la base ideológica y doctrinaria a través de la cual se presentan las propuestas de los candidatos de cada partido o coalición, y que además será la base ideológica y doctrina que estará avalando las acciones de gobierno que en su momento deberán realizar en caso de ganar la contienda. El candidato de la Alianza PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, Roberto Borge, dijo que su gobierno será fundamentalmente el de promover el empleo, mejorar la seguridad, entre otros. Vamos a trabajar por mejor infraestructura, las becas escolares, mi propuesta del cero tenencia uso vehicular. Vamos a trabajar también para diversificación de economía, mayores créditos, incentivos fiscales para las inversiones en el sur del estado para que Quintana Roo sea uno solo, diversificación de turismo, empleo y seguridad. Asimismo, Gregorio Sánchez Martínez, candidato al gobierno del estado por la coalición PRD, PT y Convergencia, dio a conocer en un libro su plataforma de gobierno. Que nuestros trabajadores vivan dignamente con calles iluminadas, con calles pavimentadas, que nuestros hijos tengan becas escolares, que nuestros hijos tengan la capacidad de aulas para la educación. Por eso es que aquí le plasmamos nuestra plataforma de gobierno, demostrando una vez más que estamos presentando una propuesta seria de gobierno, una plataforma seria. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.